proponente no será. No será. ¿Quién se anima con la primera? A ver, si no hay. Mientras calentamos un poco motores. Íñigo, hay un tema que es el tema de. No te he oído exponer, el tema de la interrelación entre las universidades del arco atlántico y la importancia que esto tiene para desarrollar todo el tema de la tecnología y, y del desarrollo al final de este año. Sí, bueno, es una reflexión al final de que realmente no existe esa relación y que es uno de los asuntos que habría que tratar de mejorar, ¿no? Pero bueno, dicho lo cual, yo primero creo que las universidades son elementos claves para mejorar las ciudades. En Santander estamos haciendo algo que en cierta medida puede ser un poco diferente, y es que hemos metido en la universidad en prácticamente todo lo que tiene que ver con la gestión municipal. La universidad, por ejemplo, en estos momentos nos lleva el control de los residuos, la recogida de residuos, el control de la limpieza urbana. No está sacando una empresa, sino que es la propia universidad quien hace ese control para la administración. La universidad es la impulsora del plan estratégico de Santander. La universidad es la que nos hace las predicciones sobre cuál va a ser la situación de los fenómenos meteorológicos extremos de cara a la protección ciudadana. Nos diseña todo lo que tiene que ver con la movilidad. Si queremos cambiar una glorieta, vamos a hacer una peatonalización. Queremos modificar la línea de transporte X del servicio. Tenemos también un convenio con ellos para que nos digan por dónde tiene que ir, por dónde no tiene que ir. Y nos apoyamos de una forma muy importante en la universidad. Vamos, primero, soy convencido de que la universidad puede jugar un papel extraordinariamente relevante en lo que es la gestión de los servicios urbanos. Segundo, en el campo de la innovación, indudablemente tienen un papel trascendental. De hecho, prácticamente todos los proyectos en los que nosotros estamos inmersos en el ámbito de la tecnología, y ahora mismo tenemos, seremos de las ciudades más, yo creo, con más proyectos europeos, tenemos 15 proyectos europeos que tienen que ver con las Smart Cities, con 220 socios en todo el mundo, cerca de 60 millones de euros de inversión. Bueno, pues en la práctica totalidad de esos proyectos, la Universidad de Cantabria, el Departamento de Telecomunicaciones, está metido, porque además tiene una participación muy importante, ¿no?, en los nuevos desarrollos. Y por otro lado, pues efectivamente, más allá de que para presentarnos a esos proyectos tenemos que entrar en contacto con otras universidades, pues por hoy la Comisión no te financia nada, que no sea de colaboración público-privada y que no entre dos o tres ciudades, entre varias universidades y muchas empresas, pues no existe ese tipo de colaboración. ¿Qué ventaja competitiva tenemos nosotros? Porque tenemos una cosa en Santander, ¿no?, que tiene una cosa que se, ustedes conocen, que se llama Universia, que tiene a 1000 universidades en convenios que tienen con el propio banco, y por tanto es mucho más fácil para nosotros llegar a tener acceso a muchas de esas universidades, ¿no? Pero no existe una relación en estos momentos en lo que tiene que ver con las ciudades del Arco Atlántico, al menos que yo conozca, de universidades, y por eso entraría dentro de la necesidad, cuando hablaba yo de la RECI, de crear redes específicas de centros de excelencia, y ahí metida a las universidades y a los institutos también universitarios, en crear esos clústeres para poder desarrollar la iniciativa. Muy bien. Muchas gracias, Íñigo, por tu exposición, ha sido muy interesante. Mi nombre es Galo Álvarez, yo soy economista, y en tu exposición sobre los retos de la ciudad de Santander me ha faltado, o sea, has hablado del tema cultural, medioambiental, también has hablado del urbanismo, pero me falta por entender, o tengo yo curiosidad por entender cómo es la cuenta de pérdidas y ganancias de la ciudad de Santander, es decir, ¿qué vive la ciudad en términos de la economía, ¿no? Aquí en Bilbao se habla mucho de la necesidad que tenemos de que las empresas ganen tamaño, de que los centros de diseño estén aquí. En Santander, ¿cómo abordáis ese tema? Bueno, lo dice nuestro plan estratégico, ¿no? Es decir, nosotros
somos, somos una ciudad muy consolidada ya en ciertos servicios, vivimos prácticamente en ciertos servicios, son contadas las grandes empresas de tamaño importante que tenemos dentro de lo que es el término municipal, y por lo tanto por eso queremos especializarnos en el campo de la innovación tecnológica, en donde sí pensamos que podemos ser competitivos por un parque científico y tecnológico en el que la mayor parte de las empresas tienen una relación internacional importante, ¿no? Que son exportadoras o que tienen, pues como es el caso de una de las que allí está, llevan los sistemas de comunicación de todas las transmisiones entre el transporte marítimo atlántico, el 85% de los cruceros que van por el Atlántico, los sistemas telepuertos se llevan directamente a través de Santander, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejes fundamentales, y otro es el de la cultura. La cultura como posibilidad para captar, realmente la cultura no es nada más que un intermediario para el sector servicios, desde el punto de vista económico, porque efectivamente no estamos tanto hablando de los ingresos que puede dejar la cultura, sino de cómo esas personas que vienen a visitar un museo se pueden quedar en la ciudad a dormir, a comer, en fin, lo que ustedes conocen muchísimo mejor que yo. Entonces, esos son los dos. A partir de ahí, la situación económica de la ciudad es buena, refiero en cuanto a las cuentas del ayuntamiento, de rebajar la deuda pública, generar superávit, que ahora estamos en 30 millones de superávit para poder generar inversión productiva, pago a proveedores de una manera muy, muy ágil, en fin, pero una situación económica con cierta solvencia, ¿no? Y estabilidad también, ¿no? Yo creo que la ciudad lo que ofrece es cierta estabilidad institucional, seguridad jurídica. Intentamos que sea lo más dinámica posible para que las inversiones puedan recalar en la ciudad, ¿no? El puerto es un factor de oportunidad muy importante para nosotros. Gran parte de las inversiones que tenemos enfocadas hacia el medio y largo plazo tienen que ver con el puerto de Santander. Por lo demás, la ciudad no tiene mucho más suelo en desarrollo. Tenemos espacio para la ubicación de nuevas empresas, pero el enfoque es empresas o bien del sector servicios, donde todavía hay crecimiento. La semana pasada vino una empresa comercial a informarnos del último trámite que está haciendo para ubicarse en Santander, con cerca de 50 empleos, y el sector tecnológico, ¿no? ¿Va a venir una empresa industrial potente ya en nuestro término municipal? No. Bueno, también es cierto que Cantabria es una comunidad tan pequeña que efecto que puede irradiar una empresa que se ubica en el término municipal vecino es exactamente igual que si se ubicara en el nuestro, ¿no? Y por eso el puerto, yo creo que como factor de dinamización de lo que es el Arco de la Bahía, es un elemento esencial en donde sí hay algunas expectativas de crecimiento. Tiene un problema el puerto, nuestro puerto, a diferencia del vuestro, y es que la capacidad de crecimiento es prácticamente nula ya, ¿no? Es un puerto que está en el interior de la bahía, hoy por hoy no se plantea ni es viable desde el punto de vista ambiental hacer un crecimiento fuera de lo que es hacia el Atlántico, me refiero, hacia el Cantábrico en Santander, y rellenar más espacios en la vía sin asumir. Entonces, el suelo disponible está muy limitado, ¿no? Pero la capacidad de mejorar muchas cosas en el puerto que permitan que actúes en cierto interno alrededor, pues es interesante. Por lo demás, pues es una empresa. Ahora lo comentábamos, del sector tecnológico que viene a Santander, le devolvemos los impuestos en los dos primeros años que está. Si es una empresa cultural que está en Santander, creamos hace 3 años la zona franca cultural y le devolvemos la totalidad de los impuestos que paga y algunos incluso de carácter regional. Y si es cualquier empresa, eso porque son los dos sectores claves de nuestro plan estratégico, y cualquier empresa que vaya a generar un puesto de trabajo, en función de los puestos de trabajo que genere, que tiene que ver con la facturación también de la empresa, le hacemos rebajas importantes en el. Una pregunta rápida. En Santander, de la universidad, tiene una escuela de ingenieros de caminos, que es la ingeniería civil, potentísima, y eso te resuma por todas partes, ¿eh? Que se dedica a los puertos, a la vialidad, a la ciudad, a la. También en el Pelayo, ¿qué más? ¿Tiene algunas otras facultades? No, no. Bueno, la universidad es pequeña, ¿eh? Es una universidad pequeña, relativamente joven, porque en el camino es de las
de las escuelas más antiguas, ¿no? De las fundadoras de la Universidad de Cantabria, y luego la Universidad Internacional de Cantabria nos da una proyección, sobre todo nos da una proyección, ¿no? Había mucha gente, cada vez hemos ido mejorando en los últimos años, eso hemos insistido muchísimo desde el Ayuntamiento, porque hace 5 o 6 años, bueno, vosotros, alguno de vosotros lo ha vivido, gente que llega a Santander, da la charla y se va, ¿no? Bueno, pues hemos intentado que toda la actividad cultural salga a la ciudad, que mucha de esa gente tenga bueno, la posibilidad de estar más en la ciudad, es decir, que se cree, se genere más interrelación ciudad-universidad, ¿no? Luego está el sector servicio y luego están los campos en los que estoy hablando, ¿no? Es decir, nosotros ahora mismo, pues bueno, pues tenemos en el ámbito cultural esa idea de que es un poco el modelo Málaga, ¿no? Málaga es un modelo distinto, pero Málaga, sabéis que había todo, que ha abierto ahora con el Pompidou, el Museo de Arte Ruso, ya tenía Picasso, el Thyssen, y ha recibido, lo que venía en la información del país, 1 millón de visitantes, ¿no? También un poco con el traslado de el tráfico de cruceros, ¿no? Bueno, nosotros no aspiramos a esas cifras, es una ciudad más humilde, más modesta en ese sentido, más pequeña, pero sí pensamos que el efecto del centro Botín puede generar una atracción importante. La cifra inicialmente de 200, 300 mil personas que pueden llegar a la ciudad en ese primer año de apertura. El Reina Sofía, tenemos una reunión el 24 de mayo, yo estoy especialmente interesado en que se abra la primera sede social de Reina Sofía, gracias a un coleccionista privado que tiene unos fondos que Reina Sofía anhela, y por tanto esa es la razón por la que se abre un centro en Santander. Eso puede generar, espero, no solo la capacidad para poder atraer visitantes de dentro de España y de fuera de España, sino también la posibilidad de servir de motor para la dinamización de otro tipo de inversiones, y aquí lo habéis visto también, para que abran nuevos hoteles, para que centros comerciales se decidan instalar en la ciudad, etc. Para que el propio tejido cultural crezca también. Es nuestra industria, no haremos tornillos, no haremos tubería, pero nos dedicaremos a ese sector productivo que también es un motor económico, ¿no? De la cultura, ¿no? Si se aprovecha de forma importante, y por otro lado no tenemos muchas más posibilidades, estudiadas están todas, pero yo creo que nuestra capacidad de acogida también es en cierta medida limitada, no tenemos, ni somos una ciudad por tamaño, ni por superficie geográfica, ni por disposición capaz de absorber mucho más cosas. Sí, perdona, a ver, he llegado tarde porque me estaba peleando con Podemos, o sea que... Estás preparado. Yo lo hago todos los días, si no veo lo bien que viene para... Por eso, sabía que era indulgente. Dos cuestiones. Una, en su día se inauguró el eje transcantábrico ferroviario. Nos invitaron, yo no pude acudir, fue un diputado nuestro, Diego Zabalía, y vicelatecario en ese momento Ibarreche, y vinieron encantados de aquella experiencia que tuvieron, que fue una experiencia muy buena, ¿no? Todos sabemos lo que es el transiberiano, pero nadie conoce el transcantábrico. Y luego, posteriormente, el transcantábrico existe, pero es carísimo. No habría posibilidad, porque no se ama lo que no se conoce, que eso fuera una cosa mucho más popular, porque si no es popular, eso no funciona. Yo creo que es un eje también importante de cara a eso que has hablado de la apuesta turística y cultural y de conocimiento. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo recuerdo haber hablado mucho del narcotráfico en el pasado. Promovían las cámaras de comercio en su día, ¿no? Incluía a Canarias. Yo llego tarde y por eso no sé si incluís a Canarias en este planteamiento del narcotráfico, ¿no? Pero así como hay un eje mediterráneo que funciona como lobby, nosotros el arco atlántico no funciona como lobby. Igual estoy, no tengo la información suficiente como para poder hacer una aseveración tan rotunda. Pero yo creo que hace falta un trabajo político también alrededor de esto. Es decir, diputados y senadores de partidos distintos, no hace falta que sean de una misma sintonía política,
yo creo que a la hora de hablar de cosas comunes, la gente reacciona de una manera común. Y si se plantean cuáles pueden ser las metas de la legislatura o lo que sea en relación con las comunicaciones, el transporte, la cultura, todo, la energía, todo lo que se sigue planteando, porque eso tiene una atribución política. Porque vosotros sois alcaldes, pero normalmente todo eso tiene que llegar de alguna forma a las Cortes Generales, ¿no? No habéis hecho ese trabajo y no habéis contemplado la posibilidad de hacer un lobby serio, en la cual, en lo cual estén diputados y senadores de todos los partidos del llamado Eje Atlántico para poder hacer presión. Porque no, si no se conoce, indudablemente no se puede actuar a favor. Y yo recuerdo que la cumbre de Corfú, el tiempo de Felipe González, designó que el eje de relación entre Lisboa y París iba a seguir uno. Y sin embargo, no es así, ¿no? Está siendo en relación con la Y, ¿no? Fíjate, la Y, nosotros pensábamos que eso podía haber estado hecho hace 10 años. Y sin embargo, todavía largo me lo fiáis. Tú estás hablando de Valladolid, Burgos, y todavía siguen, porque lógicamente la situación económica es la que es, ¿no? Pero si hubiéramos estado con las pilas puestas en la época de Álvaro de Cascos, que fue ministro de Fomento, y hubiéramos hecho trabajos en sintonía, quizás la situación no sería la que tenemos en este momento. Bueno, dos temas muy interesantes, la verdad, los que tienen aquí. El primero, Cantábrico, yo no sé si todos lo conocen. Cantábrico funciona durante un tiempo. La ruta es la ruta del mineral que venía aquí, procedente fundamentalmente de León, yo creo, ¿no? León, Asturias, etc. Atravesando Cantabria también. Yo viví una etapa muy singular, que fue la etapa del parón, cuando para toda esa circulación de mercancías, porque en Cantabria se crea una fundación que pone en marcha en la zona de Campó un conjunto de acciones para poner en valor las infraestructuras que allí había, y entre otras estaba un ciclo raíz por la vía del Transcantábrico, dos bicicletas atadas con una serie de bastidores. Se hacía un circuito por parte muy turístico, precioso, con unas zonas extraordinariamente interesantes, con unos roedales fantásticos, de lo que era el Transcantábrico. De repente el gobierno decide volver a poner en marcha el Transcantábrico. Yo, que recibí un par de invitaciones, nunca lo hice, siempre quise hacerlo, pero por lo que sé es maravilloso para este tipo de turismo, que es distinto del habitual, y absolutamente desconocido, conocido al 100%. Es un elemento que pudiera tener cierta atracción. Desconozco cuáles son los precios ahora, porque claro, son muy selectos, porque tampoco hay muchas plazas, y al final es un coste relativamente elevado por el tiempo, que al final es una semana, yo creo. Bueno, debe haber varios paquetes, ¿no?, en función de los días. Pero es un elemento, bueno, para el turismo, sobre todo de fuera, muy interesante, ¿no? Tampoco va por las zonas típicas, clásicas del turismo, pero precisamente por eso, ¿no?, por la singularidad y excepcionalidad, pues esto lo llevaba la antigua FEDE, ahora supongo que lo lleve ADIF, ¿no? Y francamente aquí desconozco exactamente el momento en el que están, no sé ni cuál es el volumen de tráfico que tienen, ni cómo está funcionando, ¿no? Pero sí sería un elemento, bueno, al final de unión, ¿no? En cuanto al arco, bueno, en cuanto a la capacidad de lobby, yo he tratado de decirlo directamente, pero sí, yo creo que se dejaba ver en la exposición que hay una muy poca capacidad de influencia de los lobbies que ya existen. Para eso se creó la Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico en el 2000, para eso existen las comisiones correspondientes del Arco Atlántico, para ejercer de lobby, pero no lo han conseguido. Hay una capacidad de lobby que hay. No debiera decir esto como vicepresidente de una de ellas, pero es muy limitado. La reunión que tuvimos en la Rosell, en fin, era francamente decepcionante por el nivel de... No, pues al final yo recibía peticiones para actuar a favor de la conferencia, pero más por mi participación en el Comité de las Regiones o mi participación en el Congreso de Municipios y Regiones, no porque realmente la conferencia en sí fuera a ejercer el lobby, ¿no? Es decir, ¿existe lobby? No. ¿Por qué? Primero, por la rigidez de las instituciones europeas, que no tienen a escuchar a nadie que no sea miembro de cada una de las instituciones, y como ya un organismo externo es difícil que realmente sirva, ejerza influencia. Y segundo, y si me permite una evaluación completamente personal,
porque la Conferencia de los Ciudades Atlánticos no estamos conformados precisamente por los países que más peso político podemos tener en ese conjunto de las instituciones. Es decir, no es lo mismo escuchar a un eje francés-alemán hablar de un problema concreto de terrorismo, de migración, que escuchar a un eje portugués-español-francés de la necesidad de crear nuevas infraestructuras porque hay unas oportunidades, no es lo mismo, ¿no? Entonces, el lobby ahora mismo, existen los mecanismos, pero su capacidad de influencia, francamente, yo creo que lo llego a decir literalmente, es muy, muy limitada, muy, muy limitada. ¿Cómo se puede fortalecer eso? Pues efectivamente, las ciudades, como tampoco tenemos peso político, no lo vamos a hacer, vamos a ser sinceros, no vamos a poder hacerlo. Las regiones que ya están constituidas en su propia comisión tienen también su ámbito de influencia, que es el Comité de las Regiones, en donde, en fin, ahí se abordan temas mucho más generales, lo que es, y los países yo creo que no están en ese chip. Pero sí pueden influir para decir, mira, vamos a hacer este corredor, ahora se pinta y luego quién hace el corredor, ¿no? Si lleváis con la Y vasca y lo que queda, pues imagínate que haya que invertir y quién pone el dinero para invertir en ese corredor en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿por qué creo que en el Mediterráneo, dices tú, efectivamente ha habido más éxito en esto? Pues yo creo que porque al final había un cierto mayor interés económico también por las regiones que vertebraba ese corredor. Al final todo se mueve, como tú bien sabes, por de siempre. Muy interesante lo que dices. Yo simplemente quiero hacer un pequeño dibujo geográfico. La competencia al mundo atlántico parte de Londres, recorre el Rin, recorre el Ródano y parte de una metáfora hacia Milán. Y todo ese otro eje ahora está reforzado por Europa del Este, ¿no? Y claro, aquí nos quedamos absolutamente descolgados. Eso tiene el apoyo de los poderes públicos muy importantes, inversiones públicas muy importantes, infraestructura, empresas estatales, y el lado atlántico, pues, la roca dura espera. ¿Qué hacemos? No tengo la respuesta, ¿no? No me gustaría contestar, pero no. Es así, yo lo he apuntado, ¿no? Yo creo, pero es una opinión personal, que la situación de la ampliación de la Unión Europea claramente perjudica a la flota. Europa va a mirar hacia el este, necesariamente tiene que mirar hacia el este, yo lo entiendo también. O mira hacia el este, o es imposible que exista una mínima cohesión si se quiere crear un mercado único con cierta potencia. Entonces, en el momento que las necesidades de inversión son las que son, y que la disponibilidad hacia la que es, no creo que sea una prioridad para la Comisión, para la Unión y la Cuerda. ¿Cuáles serían los costes de no tener un arco atlántico bien organizado? Los costes del no los beneficios del sí. Los catalanes lo tienen claro con su eje del Mediterráneo, no lo sueltan nunca. ¿A ti qué pasaría? En principio parece que estamos un poco desconectados, lo que se llama la banana central europea. Yo preveo un mal futuro en todos los órdenes si no conseguimos conectar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues otra pregunta que no sé contestar, ya siento la defensa. Bienvenido. No lo sé, no sé cuáles son los costes de no conseguir avanzar en el eje, ¿no? Yo creo que hay costes y factores de oportunidad también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que pensar en la existencia del ámbito institucional para crear lazos con el sector privado y generar un espacio común con iniciativa propia. Por ejemplo, lo que comentaba de los operadores de cruceros, no lo fiemos a que Europa establezca algún tipo de prioridad, ¿no? Tenemos que, nuestro lobby, no solo tiene que ser un lobby hacia las instituciones europeas, tenemos que empezar a movernos con los operadores de cruceros para ver si hay posibilidad de arbitrar nuevas vías por el Atlántico. Tendremos que movernos, en fin, con todo lo que he comentado para intentar
efectivamente eso no va a servir para generar un corredor ferroviario, y ese es un problema importante. La capacidad también de regulación en un sector que antes lo comentábamos, como el de la conexión aérea, que la regulación en el sector de la aviación, pues lo conocéis también, que es muy limitada, ¿no? Entonces es una capacidad, es un mercado abierto y no más allá de lo que pueda aportar una región por hacer que Ryanair venga a su espacio y se comunique, pero va a ser siempre por intereses que no tienen nada que ver con el transporte. Entonces no lo sé, no sé exactamente cuál es el coste, pero indudablemente cuanto peor estemos conectados, cuanto menos apoyo tengamos para poder avanzar en temas de I+D vinculados a la energía marítima, o que se nos utilice adecuadamente mejorar nuestro conocimiento en el campo de la energía, las oportunidades que tiene el eje atlántico, pues evidentemente yo creo que estamos ante un gran potencial poco aprovechado, porque no somos, vuelvo a insistir, ciudades y regiones muy ricas como para poder hacer eso. Somos más bien ciudades intermedias, muy poca gran capacidad de decisión, vuelvo a insistir en que la agenda urbana no la estamos dirigiendo nosotros, vulnerables a temas como el cambio climático, mal conectados, la situación de las conexiones de la comunicación en Europa son en estrella, son radiales. Y siempre que una comunicación es radial, quien se queda en el extremo sufre, ¿no? Y esa es la situación que nos toca vivir. Y las posibilidades son francamente complicadas. Pensemos en una conexión Bilbao-Santander ferroviaria, pues bueno, a pesar de lo que se diga, y evidentemente somos uno de los más interesados en poder tener una buena conexión con Bilbao, que ahora se tarda, bueno, 1 hora y 3 cuartos en llegar de Santander a Bilbao en tren. Bueno, mejorar la conexión, ¿qué implica? Pues implica una obra, no sé, de 50.000 millones, una obra con un nuevo trazado, que no sé si superaría la evaluación complementaria, con una tramitación terrible, ¿no? Una de las dificultades políticas espectaculares, que ahora mismo la situación política también condiciona muchas de estas cosas, ¿no? Y no olvidemos que estamos en un momento en el que la inversión en infraestructuras o en obra civil, no diré que está mal vista, pero desde luego hay una asociación de que se demoniza el sector de la construcción, de que no es una prioridad, porque no se ve más allá de lo que es la atención social a corto plazo, y la mejora de la competitividad del sector empresarial que genera empleo a medio plazo no es una cuestión por el tipo de política que estamos siguiendo, y aquí hay gente que sabe muchísimo más que yo de esto, ¿no? A golpe de titular, a golpe de mensaje, hoy hablar de una obra a largo plazo que requiere una gran inversión, pues en el mismo momento te sale gente diciendo que ese dinero tiene que ser para una atención prioritaria que no es esa, que es otro tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que ambas cosas son compatibles, ¿no? La economía puede dar para prestar una atención para la mejora del bienestar, sea fuerte, sea sólida, pero también hay que seguir avanzando en el modelo del país, porque si no estamos perdidos, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, pues, la situación política es complicada para que se hagan ese tipo de actuación. ¿Eso de la población? Probablemente no. También, lo que decía también en las ciudades, ¿no? Nosotros no somos ahora mismo, no tenemos una capacidad, primero por la falta de organización, los lobbies son muy poco conocidos, ¿no? La conferencia de ciudades del Arco Atlántico no es una conferencia, ustedes no la habrán ni escuchado nunca, ¿no? Santander somos vicepresidentes y vamos, en fin, no creo ni que lo supiera nadie, ¿no? Sí, el presidente es de Viana do Castelo, Portugal. Yo creo que no tenemos el peso suficiente para. No, jamás he escuchado yo a ninguna autoridad nacional hablar de la conferencia de la Atlántico. Imagínense cuando van a Bruselas o van a Estrasburgo lo que puedan hablar de la Atlántico, ¿no? No debía yo estar diciendo otra cosa, pero bueno, entiendo que es así, es la realidad, ¿no? Lo que está pasando. Sí. Bueno,
Bueno, Íñigo, primero, muchas gracias por tu disertación y los comentarios son interesantes. Y luego, bueno, has hablado del convenio que tenéis con el acuerdo con Bilbao, en el entorno de Bilbao, de los tipos de la cuna. En tu caso, supongo que sería también más fácil porque podrías jugar hasta el Atleti, por lo que has comentado. Yo creo que también en ese sentido, en el punto de vista municipal, quizá ligado también un poco como aquí, nos ocurre últimamente, que hasta en Udel se ha llegado a acuerdo con partidos muy, muy diferentes, con disputas en muchos otros sentidos, pero en el ámbito municipal, al menos para acordar cosas, pues parece ser que en el ámbito municipal los acuerdos al final son posibles, ¿no? De alguna manera. ¿Eso hasta qué punto se podría trasladar a otros ámbitos donde vemos que, digo, por conocer un poco tu opinión, donde vemos que los acuerdos son bastante complicados, ¿no? Por no ampliar el asunto, ¿no? Entonces, ¿qué se podía usar? ¿Qué tipo de argumentos o qué tipo de cuestiones se puede poner sobre la mesa para decir, oye, pues que al final se trata de gestionar asuntos que incumben a todos los ciudadanos? Y que al final, que parece ser que aquí cada partido defiende sus intereses particulares y que están por encima de los intereses generales de los ciudadanos. Entonces, si en el ámbito municipal somos capaces de llegar a acuerdos entre muy diferentes, ¿por qué no somos capaces en otros ámbitos de llegar? Simplemente como una reflexión. Bueno, la primera reflexión que me gustaría hacer. EUDEL es una asociación ejemplar. EUDEL es una asociación que hace muy bien las cosas. Para empezar, tiene peso propio en Europa. O sea que tiene. Yo he estado ahora en Nicosia, en Chipre, presidiendo la asamblea del Congreso de Municipios y Regiones. Había una delegación de no menos de 10 personas de EUDEL, que han conseguido además que venga una conferencia en la que hay otras asambleas cada dos años aquí en Bilbao. Se votó por unanimidad, además de todos los miembros del Congreso. Pero tienen y ejercen su propio lobby a nivel internacional y lo hacen muy bien. Yo creo que es un acierto extraordinario del municipalismo vasco el trabajo que han ido desarrollando con mucho tiempo, con constancia, con una lluvia fina fuera de España. Aparte que me parece personal, es también muy bueno, ¿no? Segundo, yo soy un convencido de eso. Yo creo que los municipios son los mejores elementos de vertebración territorial que tiene este país, en donde las diferencias políticas no son la prioridad, o no debieran ser la prioridad, ¿no? Yo presidí la Federación Española de Municipios y Provincias. Durante mi mandato llegamos a la Junta de Gobierno cerca de 300 decisiones. Jamás levantó nadie la mano, porque nunca se votó nada, porque todo fue por una. Y solo hubo un asunto, que era la famosa reforma local, claramente había dos posiciones, una a favor y otra en contra, que no la quise someter, a pesar de que teníamos mayoría en partido, precisamente para que no se marcara una sensación de ruptura en el ámbito del municipalismo que no se correspondía con la realidad, ¿no? Y lo mismo puedo decir de la Reci, que lo ha abandonado esta misma semana, en la que tampoco se votó absolutamente nada. Yo sinceramente creo que el municipalismo hoy es un ejemplo a nivel nacional de que se pueden alcanzar acuerdos con todas las formaciones políticas sin necesidad de anteponer en determinadas cuestiones consideraciones políticas. Ahora, también entiendo que la política nacional es otra cosa completamente distinta, ¿no? Y también entiendo que la política nacional está mucho más condicionada por otro tipo de cuestiones, ¿no? Porque los partidos ahí, pues efectivamente la esencia de los partidos hace daño. ¿Cómo se puede arreglar? Pues no. Joder, es otra pregunta que no puedo contestar, ¿no? Ya me gustaría contestar. Si alguien tiene contestación a eso, me gustaría escucharla. No lo sé, lo único que confío es que se arregle. El problema son lo que llamamos políticas de adaptación a largo plazo, donde pues, son políticas que hay que tomar ahora, que van a tener un reflejo después. ¿Cómo se llegan los consensos para sacarlo de eso? Eso yo creo que ahora mismo desgraciadamente no existe. Por la poca experiencia que tengo yo, que no tengo mucha experiencia, pero vamos, llevo ya 9 años de alcalde, no os podéis imaginar en el último año cómo ha bajado el nivel de debate político en el ayuntamiento. Ya no es que no se profundice en los temas, sino que ya se recurre a los temas personales, al insulto, a la descalificación,
lanzo este mensaje, aunque sé que es mentira, porque seguro que alguien me lo compra. El nivel de debate político ha bajado de una manera alarmante. Pero al menos tengo yo esa sensación, ¿eh? No lo sé. Y antes había, con todas las diferencias del mundo, ¿eh? Pero había gente que nos ha precedido, que vamos, mantenía un debate de muchísima más calidad que más el que tenemos ahora. Eso es así. Y se recurre a eso, al mensaje y al absurdo. Y a muy corto plazo. Y si no, veamos lo que ha pasado en este ínterin entre las dos elecciones, porque hay gente que ha dicho lo mismo y lo contrario 70 veces. No voy a hacer política, ¿eh? Pero hoy escuchaba a un partido ya repartir cargos y nombres cuando le acababa de escuchar hace 15 días que los cargos y los nombres es lo que menos tiene que importar porque eso no es el momento y porque primero hay que hablar de los proyectos y tal y luego ya se hablará de los cargos y los nombres. Se cambia y se dice lo mismo en función de lo que la gente quiere oír. Y desgraciadamente es así. Nosotros en el ámbito de la tecnología lo estamos viendo. Hablar de tecnología hoy es una especie de... Vale, lo primero son las personas, y como si la tecnología fuera ajena a la persona. La tecnología hoy es un instrumento, el mejor instrumento para la transparencia, para la participación ciudadana, para que la gente tenga igualdad de acceso a los servicios públicos, para que las personas con discapacidad puedan tener servicios que antes no tenían, para que la persona mayor que está en su domicilio pueda recibir una atención personalizada, golpe de clic. Vamos ahí, ideologías políticas que piensan que como tecnología es máquinas y robots y sensores, pues no se nos ocurra decir en un discurso público algo a favor de la tecnología, porque nosotros estamos con las personas. Bueno, nosotros todos estamos con las personas, ¿no? Pero por eso quiero decir que ya las políticas a medio o largo plazo es dificilísimo que se pueda ver, ¿no? Y lo vemos todos los días en los medios de comunicación, ¿no? Y nosotros realmente somos convencidos de la planificación estratégica con los errores y defectos que vengan, porque es la única manera también de que cuando nosotros nos vayamos, con nuestro plan estratégico tardamos 2 años, pero no lo aprobamos hasta que no tuvimos la unanimidad de sindicatos, ecologistas, vecinos, universidad, técnicos, partidos políticos, porque al final eso nos va a pasar a nosotros. Y tiene que haber un modelo de ciudad que no dependa ni del PP, ni del PSOE, ni del alcalde X, ni del alcalde Y. No, si no sería ridículo para una ciudad de un daño tremendo. Bueno, es que da envidia cuando lees, por ejemplo, los finlandeses que van y el tema de la innovación se saca del lugar del tema. La innovación, el tema de la universidad se saca del lugar del tema. Y eso no se puede hacer. Hola, Íñigo. Ya nos hemos conocido antes. Precisamente lo último que has dicho, pues nos toca muy de cerca, porque estoy intentando sacar adelante una empresa dedicada precisamente a eso. La tecnología que existe ahora, las posibilidades tecnológicas, llevarlas a la comunicación entre ciudadanía y política, que ahora hay un poco un clima de apatía bastante grande. Y al final vemos que hay una necesidad de que la gente quiere participar, pero no encuentra la manera de cómo participar. Se siguen los canales tradicionales, si quieren seguir un poco para sacar adelante esa participación. Canales tradicionales, pues partidos políticos. Salen nuevos partidos políticos. Pero hay otra vía que es una participación un poco más directa, aprovechando que las comunicaciones son más. Con la tecnología es más sencilla. Y no se está todavía, no se está aprovechando del todo. Entonces, nuestra empresa pues, se dedica, ahora llevamos un año ya con municipios, a implantar una plataforma de participación ciudadana, de promover esa comunicación directa. Entonces, ya yendo un poco a temas que has comentado tú, a nivel de Santander, que queríamos saber un poquito más de. En el tema de Smart Cities, no solo de participación ciudadana, sino a nivel de tecnología, de sensorización y demás, qué cosas están haciendo, porque también nos interesan esos aspectos, aunque no los estamos yendo ahora a tocar, pero sí que está dentro de nuestras ideas.
Y luego, a nivel de asociación de ciudades inteligentes, has comentado que es, bueno, un poco la función de las asociaciones es compartir conocimiento, compartir desarrollos que se hacen en un sitio y en otro, para que, pues, al final caigan los ahorros y con menos ganas. ¿Qué experiencias del pasado, de lo que habéis hecho hasta ahora, habéis podido compartir y poner en marcha, igual en Santander, pero igual en otras ciudades que conozcas, que han surgido de un sitio y se han puesto en marcha en otro? Bueno, el primer campo es muy amplio, ¿no? Pero ciñéndonos a la parte de participación ciudadana, nosotros tenemos, por un lado, la información que recibe el vecino, eso lo hacemos con realidad aumentada, con el iPhone, pues puede recibir desde cuando llega el autobús a la parada, qué bicicletas municipales tenemos disponibles. Tenemos un proyecto de Smart Router que recibe la información del consumo de agua que tienes en tu casa en tiempo real. Y te recibes una alarma si tu consumo se dispara por encima de un 40% de lo que es la media que has tenido en los últimos meses. Un montón de información que tú recibes o que puedes ver, agenda cultural, información turística, comercios, etc. Luego tenemos la información que nosotros mandamos al ciudadano, ¿no? Luego tenemos la información que ellos nos mandan. Entonces tenemos ahí aplicaciones como el pulso de la ciudad, que si ves un barco que está roto, sacas una foto, rápidamente te llega, tú vas viendo cómo te resolvemos la incidencia y vas recibiendo la información de, pues ahora ya se ha hecho esto, se ha mandado este servicio, y vas viendo si se soluciona o no. Y luego tenemos ya a nivel más horizontal la plataforma Santander City Brain, que es una plataforma en la que tú eres como parte del ayuntamiento. Ya aportas tus ideas, nosotros aportamos nuestras ideas, tú opinas sobre ellas. Ahora, por ejemplo, hemos metido supuestos participativos, a través de esa plataforma se nos han ido presentando las propuestas que hemos metido con cargo al presupuesto y que vamos a llevar a cabo. O nosotros peatonalizamos una calle, la colgamos y la gente opina y vamos cambiando un poco el proyecto en función de lo que se va apareciendo, etc. Una plataforma que tenemos para Santander y Corigo. Ese es un elemento clave. Y luego, pues el propio portal de transparencia o las redes sociales, ¿no? Y la verdad es que tampoco necesita esos datos. Yo ayer estuve en casa de Perfecto. Perfecto es un paisano de 80 años, que yo no conocía, que vive en la calle José María de Cosío, número 12, pues en un barrio de Cazoña, en una zona ahí fuera de la ciudad. Y en mi Facebook me había colgado su hija una petición de que fuera a verle a su padre porque le habían hecho una operación ahí en la rodilla, cadera, todo un poco, y estaba el hombre que ya se podía mover poco. Y nada, fui para allá y me entré ahí en la casa, me senté ahí al lado de Perfecto. Estuve un rato hablando con él, me llevé dos botellas de vino, porque el hombre es cerca de León, envasadas de estas absolutamente sin etiqueta ni nada, ¿eh? Todas estas sacadas directamente de la... Y estaba la hija, estaba el hijo, que no estudia, qué tal, que estaba no sé qué, le invitaron a una Coca-Cola, estuve echando... Eso es la participación. No hace falta tener la plataforma Santander City Brain, por cierto, mamá, pero... Ya me han dado un correo, que ya se cayó la boca. Por eso, cuando se habla de transparencia en un alcalde, o sea, yo me, es que me, con perdón de la expresión, aunque no estén grabando, me descojono. Con perdón para las señoras. Porque es que cuando un alcalde, en la ciudad pequeña, claro, no, el alcalde de Bilbao, no, sale de casa, todo el mundo sabe con quién ha sido, con quién ha sido, si te ha visto con no sé qué, y has hablado, y si no lo sabe de qué has hablado, se lo imagina. Si tienes un coche, si tienes un barco, si tienes. Vamos, no creo que puedas meter la pata mucho en una ciudad como Santander, porque se sabe al minuto, ¿no? Entonces, la transparencia es máxima, no existe. Hace poco estuve en un encuentro que me llevaron a un cinta que hay en. Que se llama Wilton Park, al norte de Londres, que iban 50 o 60 personas durante un fin de semana entero de diversos países, y había un indio muy gracioso, de la India, que decía que estaba en contra de todo este tema de los sensores, ¿no? Y él decía, no, yo no quiero. Estoy harto de los sensores porque van a terminar todo el mundo controlándote con las compras que haces, con el móvil, con tal. Y yo quiero ser malo alguna vez en la vida, quiero... No necesito por qué hacer todas las cosas bien, alguna vez quiero hacer alguna cosa mal. Y yo le comentaba, yo en sí mismo, yo soy un sensor, ¿no? Porque poca vida pública, privada, perdón, tienes, ¿no? Que puedas realizar, ¿no? Esto me he ido... En el sentido de la transparencia y la participación en una ciudad pequeña, hombre, tiene que entenderse que con los instrumentos que ponen a disposición
pero al final lo vives en el día a día, y si no, Claudia Gema, que tiene la puerta abierta permanentemente y que entrevista a la gente como si fuera a su casa. Si no, la gente no lo iba a entender eso, ¿no? Si no, no estaríamos ahora con responsabilidades de gobierno todavía. Segundo, en la RECI, me hablabas de... perdona, que se me ha ido la... me parece. Sí, era... las experiencias que podía haber en las ciudades. Ah, sí, mira. A nivel de mejorar. Y lo he ido con una pregunta anterior. Mira, en la última reunión técnica que tuvimos en Madrid, el comité técnico, que se reúne claramente de manera virtual, pero hay 5 grupos de trabajo, pues yo escuchaba maravillado al responsable de Barcelona, porque en Barcelona llevan 2 años trabajando en... Sabéis que en las calles está lleno de módulos, uno para el gas, otro para la luz, otro para el servicio de aguas, otro que tiene una empresa que tiene no sé qué tipo de control. Entonces, en Barcelona han estado trabajando durante 2 años en hacer un único módulo, una única caja, eliminando todas las demás, en el que tenga una serie de entradas para los servicios públicos esenciales, que tú en un momento dado puedes y tienes la libertad para quitarla o para ponerla. Otros módulos para servicios que ya dependen del ámbito privado y que tienes una limitación en cuanto a la capacidad de que esté todo con un protocolo de cómo tienes que actuar o no actuar, y eliminándolo y dejándolo en un solo armario, ¿no? La idea es fantástica y lleva mucho tiempo, parece una cosa sencilla, pero no lo es, ¿no? Y obligar a todas las entidades suministradoras en una ciudad a dejar un único espacio. Pues el paisano que estaba ahí en Barcelona, que nos expuso a todos los demás lo que había hecho, dice: bueno, yo esta semana ya lo tenemos completamente acabado, hemos estado un grupo de trabajo durante 2 años viendo pros, contras, normalizando la ordenanza que tenemos que aprobar, cómo lo tenemos que hacer, etcétera, y lo vamos a colgar probablemente la semana que viene, para que cualquiera que quiera tirarlo del Santander me lo bajo, hago el mismo módulo de la misma forma, con las mismas ordenanzas, los mismos protocolos, las mismas características, la misma tecnología y tal, y me ha ahorrado 2 años de trabajo y de esfuerzo y de dinero y de todo. Y era de Barcelona. Y hoy por hoy la idea que tenemos de Barcelona, pues es al señor Puigdemont en Bruselas diciendo o dejando de decir, ¿no? Entonces, lo oído con el papel que pueden jugar los municipios, ¿no? Entonces, experiencias, todas. Y como elementos en los que la política queda al lado y que se ofrece en unas ciudades a otras, nos tenemos que aprovecharlo, porque hoy por hoy la red es la primera del mundo. Ayer hablaba con el secretario de Estado de... con Víctor Ramos Otero, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, que acaba de venir de Portugal, que estos estuvieron 2 años con nosotros, nos copiaron la misma red, pero están todavía arrancando. Y México acaba de constituir una, pero también, vamos, es una referencia ahora mismo a la que está en la región. A mí me ha costado mucho irme, porque al final era como un niño, ¿no? Pero esa idea de compartir solidaridad y tal, yo que he sido presidente de la red de por clima, de la red de biodiversidad y tal, no hay red que funcione mejor que esta. ¿Por qué? Porque los políticos estamos juntos a su casa. Ahí son los técnicos los que hacen networking, ahí lo que es el networking, ¿no? Sí. Salir hasta las 2 de la mañana a tomar gin tonics con el técnico de Valencia y decir: oye, mañana te paso la ordenanza que he hecho de no sé qué. Eso y un clima de base con charla, pues, porque genera unión y genera muchísimo mayor valor añadido, ¿no? Lo que puedo ahorrarme yo gracias a Barcelona es increíble. Y eso en ámbitos normales, en el Consejo de Poder, en Política Fiscal y Financiera, en la FEN, en tal, es mucho más rígido todo, ¿no?, a la hora de poder avanzar. Yo siempre he hecho un comentario, ¿sí? Me decía ya que ahora hace un minuto que eras un hombre muy sensato. Y yo tengo mis momentos también. Quería que dediques un poco más de tiempo libre, si es que lo tienes, a la filosofía política, que yo creo que ahí podrías aportar muchísimo, porque dada la pobreza en la cual nos encontramos ahora, nos están sugiriendo incluso soluciones tribales a los problemas de hoy en día, ¿eh? Eso de tener los hijos en común, por ejemplo. No,
No, yo creo que hay muchísimo talento en mi partido y en otros para pero los momentos no te... No, esto que estamos haciendo aquí, yo tampoco tengo muchas posibilidades de hacerlo, ¿no? Es decir, no penséis que el momento de la sociedad, los medios de comunicación también, no nos permiten este tipo de cosas, no nos transcriben, ¿no? Y hay muchísima gente que tiene muchísimas ideas de sentido común y capacidad de uno y otro partido, ¿no? Y yo sí que pienso que los grandes partidos nacionales deberían buscar un punto de unión, ¿no? Porque que es fundamental para evitar cosas como esa que dicen, ¿no? Es un disparate absoluto, ¿no? Yo he tenido, este pleno lo hemos tenido, ¿no? El anterior empezamos a las 5 de la tarde y acabamos a las 5 y media de la mañana. A las 4 y media de la mañana estábamos debatiendo una moción sobre el laicismo. Bueno, el laicismo se puede presentar mociones, yo las respeto, a la constitución, yo creo que ya es una salvaguarda importante para el laicismo, ¿no? Pues el ejercicio de la actividad pública y política, ¿no? Pero iba mucho más allá, ¿no? Entonces, insistía en que no podíamos participar en ningún tipo de acto religioso, insistía en que no diéramos ningún tipo de ayuda ni cesión de locales a ninguna organización religiosa, aun cuando no hacía distinción de si hacía actividad confesional o no, que no lo hiciera, por lo cual significaba, bueno, tenemos que sacar un montón de gente que está en viviendas municipales que hemos cedido a organizaciones que tienen una matriz religiosa, ¿no? Pero insistía en temas absolutamente ridículos, ¿no? El cambio de la Navidad, yo decía a aquellas horas, ya a las 4 y media de la mañana, dije, no se puede llamar Navidad, ya más en Santander, ¿no? ¿Cómo la llamamos? Pues no sé, el mes de las nieves y tal, la Semana Santa, pues no sé de qué se llama Semana Santa, ¿no? Básicamente, yo a un partido político no voy a decir cuál para no... Le decía, ¿ustedes se han dado cuenta que llevamos 8 meses de legislatura y llevamos una moción, presentamos una moción sobre empleo y llevamos 3 sobre los gatos? Los gatos. Sobre la esterilización de los gatos, sobre si podemos introducir gatos, colonias de gatos en la ciudad para evitar que haya ratas, sobre si cuál es la situación de los gatos, porque habían muerto 2 que venían como eutanasia, pero resulta que era un accidente de tráfico y que responsabilizaban. O sea, 27 personas pagadas con el erario público, con el dinero público, hablando de gatos. Es un disparate, ¿no? Entonces, bueno, esa situación, desgraciadamente, como la iniciativa tribal esta que comentas, pues se da, pues ya no digo de calle y sobre este tipo de cosas, ¿no? Que se habla permanentemente, ¿no? Se está dando. Yo no digo que no sea malo, que sea malo hablar de esas cosas. Se tiene que hablar de esas cosas. Pero no que sea en el centro del debate del mismo público. Y desgraciadamente, son el centro del debate público. Se nos conocen los ayuntamientos por este tipo de cosas, no porque hagamos una inversión de 5 millones de euros en la mejora de nuestra infraestructura, ¿no? Sobre si hemos tomado la decisión de cambiar el nombre de una calle por otra, ¿no? Y esa es la realidad del momento en el que vivimos. Gente sensata de todos los partidos, hay gente absolutamente sensata. Ustedes tienen, y no es por decirlo a mí, porque yo lo he dicho en varias ocasiones, un presidente de la comunidad que a mí me parece particularmente que es una persona muy sensata, ¿no? Pero también me parece que es así, mi opinión personal, ahora que no comparten ustedes. Sí, el presidente de mi comunidad no habla. Yo solo comentar. Tengo mucho respeto. Nada, yo solo comentar, de lo que comentabas justo ahora. Pues a raíz de este proyecto hemos tenido la suerte de estar con un montón de municipios, estamos con un montón de alcaldes y de concejales aquí en Vizcaya, en Cantabria. De momento hemos estado en el pueblo, pero también muy bien. Pero solo constatar, como comentabas, que a diferencia de la opinión es un poco rara que pueda haber ahora mismo la ciudadanía, las cosas que se hacen, o sea, hay muchísima gente con mucho sentido común en todos los ayuntamientos, en todos los municipios, que están haciendo un montón de cosas. Con respecto a educación, a empleo, a ocio, a juventud, etcétera, etcétera, que quieren hacer un montón de cosas y que se ven muy motivados en hacer cosas de corazón y que vemos que es importante que se conozca. O sea, es importante que se conozca. Al final, la opinión pública solo tiene la idea de cosas
triviales con respecto a todo el trabajo que hay detrás, sobre todo en los municipios. O sea, nosotros nos estamos quedando realmente sorprendidos del trabajo que hay y de la preocupación que hay por la ciudadanía. Y es increíble, y es de agradecer el sentido de colaboración que hay ahora. O sea, la motivación por colaborar que hay ahora. Y no nos extraña que la RECI haya este sentido. Y seguro que prosperará y que esto es lo que va a mirar en el presente y en el futuro. Eso estamos seguros. Bueno, yo creo que me ha gustado muchísimo la intervención general y lo que da mucho impacto, ¿no? Que estas posibilidades que has comentado que tienes extendido aquí no existen en la política estructural española, por la falta de los cauces adecuados para la colaboración entre comunidades autónomas y ciudades, por esa disposición a fuerza que tiene la Constitución, que no se puede firmar acuerdos entre comunidades vecinas, ciudades vecinas y todas estas historias que hacen, por ejemplo, que cuando se habla del tren de alta velocidad, de la Y vasca, parece que es un problema de los vascos. Sí, no es un problema de los vascos, es un problema de muchas regiones de España. Que si esto funcionara, la conexión con Europa sería una situación distinta en los transportes, en las comunicaciones. Yo agradecería mucho que se hiciera lo posible porque en las estructuras de España, no solamente en las de Bruselas, de esto se puede hablar. Cuando se habla de tren de alta velocidad, no hablen solamente los vascos, de la Y vasca, sino hablen los santanderinos, y hablen los navarros, y hablen todos aquellos que van a estar beneficiados por esa conexión europea, por esa conexión europea. Creo que también en las estructuras del Estado español necesitan una reforma y que el Senado sea otra cuestión absolutamente diferente, donde haya esa colaboración entre comunidades y el trabajo. No sea un tipo de esfuerzo individual de cada uno de nosotros, una carrera, otros, la otra, no sé qué posibilidades hay en este nuevo tipo. Bueno, vuelvo a insistir en la diferencia entre las ciudades y las comunidades autónomas, ¿no? Pero también es realidad poco peso político que tenemos las entidades locales. Si tuviéramos más peso político, seguro que empezaría a haber más diferencias, ¿no? Esto es como todo en la vida, cuando uno tiene más poder empieza a creerse que tiene más poder y que por lo tanto puede marcar hechos diferenciados con otros, ¿no? En las entidades locales sabemos perfectamente que o estamos juntos o estamos muertos. Y por eso cuando uno va a la Comisión Nacional de Administración Local y se pone delante de Montoro, pues la posición que tiene al otro lado de la mesa es una posición común. Cuando uno va al Consejo de Política Fiscal y Financiera, unos salen por un lado, otros salen por otro, y ahí sí que se marcan mucho más las directrices políticas que marca cada partido. Se nota muchísimo y de hecho las Comisiones Nacionales de Administración Local nunca son noticias en los medios de comunicación. Sin embargo, los consejos, mañana se reúne Montoro con las comunidades autónomas, coño, y por la mañana con los ayuntamientos. Y eso no salta en ningún medio de comunicación. Precisamente por eso, porque no son motivo de conflictos y porque llevamos posiciones comunes. En cuanto a lo que acabas de decir, si es así, aunque sea un tema conflictivo, yo voy a contar, yo soy diputado regional también, un convenio que sí que tiene que ver con dos comunidades, que es el de Guipúzcoa, ¿no? ¿Lo conocéis? ¿No? Sí. El convenio de las basuras. Para que vaya las basuras al vertedero, al cual yo he votado en contra. Y he votado en contra por dos razones fundamentales, ¿eh? No por el hecho en sí de poder prestar auxilio, que a mí son, realmente me parece que en la medida que se pueda, se ha de hacer. Sí, porque creo que hay dos cuestiones que desde luego en las que no estoy de acuerdo. Una es que se produzca un vertido sin tratamiento previo, cosa que sabemos que no es legal desde el punto de vista de la normativa existente, especialmente las directivas europeas, y el vertido se produce, según dice el gobierno, después de una compactación. Bueno, una compactación es una acción mecánica que hace cualquiera que transporte un residuo por el camión, por el simple hecho de que por una economía de costes, ¿no? No por una cuestión, ¿no? Pero eso no significa que exista un tratamiento previo. Tanto nuestras basuras van a una incineradora, por asumir como complejo de valorización energética, en donde se trata parte puede ir al compostaje y el resto, después de la valorización, el resto va al vertedero, no hay tratado, pero el que va a venir de Guipúzcoa
Madrid, claro. Y eso, nosotros pensamos que no debe ser así. En todo caso, tendrá que incorporarse al ciclo como se incorpora la basura del resto de Cantabria. Para su tratamiento, que el hecho de que vengan compactadas no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y segundo, porque sorprendentemente ese acuerdo entre las dos comunidades, regiones, en fin, tiene dos cláusulas de confidencialidad. Y es difícil digerir en un Parlamento un voto favorable cuando existen entre dos administraciones públicas dos cláusulas de confidencialidad. A mí me cuesta ya comerme la de Ryanair, porque es dinero público, será una empresa en la que exige una cierta confidencialidad para determinadas condiciones del contrato, bueno, por las razones que sea, y siendo dinero público, en fin, está en el límite de lo que debiera permitirse o no debiera permitirse, contar a la opinión pública, cada ciudadano, a dónde va su dinero y cuáles son las condiciones. Entre las administraciones públicas existen cláusulas de confidencialidad, francamente, es inadmisible desde mi punto de vista. Tanto, si hay dos cuestiones que no se pueden contar a los ciudadanos, difícilmente usted en un Parlamento me va a pedir que vote a favor de ellas, si igual en esa cláusula pone, vete a saber qué. Nada de lo anterior es válido, sino que es esto, esto y esto. Yo creo que son dos cuestiones por las cuales, no por el hecho en sí de traer y en un momento dado prestar auxilio a un residuo, pero ahí también tengo que decir que tiene que ver bastante con la política. Yo, antes de entrar al ayuntamiento, era director de gabinete del consejero de medio ambiente del gobierno regional, que me fichó estando en la actividad privada. Yo trabajaba en una empresa de ingeniería en la P21. Y ahí entré justo en el momento en que pedíamos la financiación europea para hacer la incineradora. Los palos que recibíamos de la izquierda más sector ecologista y radical en relación a la incineradora eran terribles. Entonces, poco menos que una central nuclear cancerígena para el ciudadano, etcétera, etcétera, etcétera. Luego ha existido otra política, como debe en San Sebastián, que se dice algo que hay que decir, la prevención, la reducción de los residuos, etcétera, etcétera, y apostar por otro tipo de complejo. Pero al final el problema es que la gente come todos los días y suelta residuos todos los días, y una cosa es lo que queremos decir en el discurso político, que está muy bien, y otra cosa es a lo que tenemos que hacer frente todos los días, ¿no? Y es curioso que esa situación de un determinado grupo político cuya idea sobre la gestión de los residuos urbanos era absolutamente contraria al complejo, a un complejo como el que existe en Cantabria, ahora mismo necesite de poder dar solución, al menos parcialmente, a esos residuos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo vería bien si se introdujera en el mismo sistema que tenemos todos los demás, porque entendemos que eso no es admisible desde el punto de vista legal, además de otros temas que tiene, porque una basura que no está tratada inicialmente genera más lixiviados, con lo cual hay más coste en la planta de tratamiento de lixiviados, que alguien tiene que hacer frente a ello, la impermeabilización del depósito no es la misma, probablemente hay que cambiarla, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay unas consecuencias que no han sido adecuadamente explicadas y que yo creo que incumplen la ley. Pero bueno, ya lo de la confidencialidad entre las administraciones públicas, me gustaría que lo explicaran, porque en un momento en el que efectivamente la transparencia debe regir todas las acciones que llevamos a cabo, ¿por qué dos administraciones firman un contrato para traer un residuo? No tiene mayor problema. Y se introducen cláusulas de confidencialidad. Lo he dicho para traer un tema polémico, no para un poco de. Bien, bueno, no hay más preguntas. Y yo creo que hemos tocado. Espero que haya sido por mi última pregunta. No, no. Esto, yo creo que has tocado todo un panorama muy amplio, y agradecerte por la claridad y el rigor con que has ido tocando todos los temas, en especial los del arco atlántico y de las ciudades. Y bueno, pues oye, me gustaría en algún momento poder corresponder a tu amabilidad, los tienes a tu disposición, y por último, pues que esperamos que te vayas a salir. Que conste que cuando presentó Bilbao en Nicosia, presentara por PowerPoint su
su opción a ser sede al acabar. Dije, bueno, se les ha olvidado lo fundamental, y es que en Bilbao se come muy bien. Digo que también es un factor muy importante a la hora de decidir la ciudad donde hay que celebrar un congreso de esas características, ¿no? Y recibimos el aplauso unánime, pues se celebró con unanimidad. O sea, que, sí, seguro que lo haréis y lo hemos disfrutado mucho. Muchísimas gracias, la verdad, porque hemos estado muy gustando. Gracias.